Good evening, everyone. How are you? Hello. Fine, thank you. Happy Monday. Happy beginning of the week. The last week of the module. Feliz inicio de semana. La última semana del módulo. How do you? Oigan, ¿por qué se ríen? Una pregunta, teacher. Yes. Y luego de esta semana, ¿nos avisarían cuándo sería el inicio del otro módulo? Creería yo que les tienen que decir esta semana, porque el módulo que terminó jueves pasado, inicia en el 21, lunes 21. Pero este módulo, como termina una semana después, no sé en qué fecha estaría iniciando. Pero pueden preguntar ahí en el grupo, ahí están los administradores. Entonces ellos pueden decirles qué fecha va a iniciar y para empezar el papeleo y todo eso. Ahí estaba viendo que están batallando en la plataforma varios. Y de hecho eso está muy bien porque es parte de los requisitos para que la beca se les prolongue. Es que tengan el 80% de participación en clase, que se les vea la cámara, que tengan la plataforma completa al 100% y que tengan por lo menos el 80% de puntaje, ¿verdad? Así que va de la mano esas dos cosas para que puedan prolongarles a ustedes la beca. Así que está bien que se estén poniendo las pilas ahorita lunes. Está muy bien. Ok, vamos a pasar la lista. Attendance, Cristelia Rosalina. Cristelia Rosalina, ¿no la escuché? No. Esperanza Valencia Avilés. Stephanie Beatriz Cuellar. Oh my God, tres personas, ¿no? Eunice Elizabeth Meléndez. Jesus. ¿Sí me escuchan todos? ¿O no? Sí. Okay. Es que vemos pocos. Ah, sí, vemos poquitos. Es que no está entonces. El día de San Valentín. Ah, sí, porque el día de San Valentín, es cierto. Qué Dios. Evelyn Patricia Mejía. Fátima Esmeralda Asensio Reyes. Present. Thank you. Fátima Lourdes Girón. Present, teacher. Thank you. Fernando Arturo Mendoza. Gabriela Isabel Enríquez. Present, teacher. Thank you. Gladys Elizabeth Justiniano. Present, teacher. Thank you. Griselda Abigail Mendoza. Ingrid Elizabeth Álvarez. Present, teacher. Thank you. Isabel Elizabeth Torres. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel Martínez. Jessica Yanet Sánchez. Present, teacher. Jeremías creo que acaba de poner que tiene problemas con su internet. Gracias, gracias por avisarme. Jocelyn Abigail, ya le dije, no. Present, teacher. No me voy a mencionar. Ok. Joana Beatriz Rivas. Jorge Alberto Hernández. Present. José Eunice Elizabeth dice que sí, la mencionaron, que ahorita acaba de entrar. Ah, ok. Eso vino tarde. Okay. José Armando Hernández Rosales. José Fernando Hernández. Present. Thank you. José Jonathan Quinteros. Josué Ezequiel Ruiz Melara. Juana Beatriz. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Karen Zuleima Ceseña. Katherine Iracema Villalta. Present. Katherine Larisa Sánchez. Y Rebeca Abigail. Present, teacher. Thank you. Estoy sorprendida, no puedo creer que Valentín me roba alumnos. I didn't see this coming, no imaginé esto. I didn't see it coming. Let me share the screen with you guys. Déjenme compartirles la pantalla, un minuto. No sé por qué está cargando lento esto. Me confirman que sí, ya la ven, porfis. Sí, ya. All right.
Okay, let's go. So, ¿de qué estábamos hablando la semana pasada? Do you remember? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Somebody. Solo uno. Las preguntas de sí, no. Roberto, trabajos de present continuous. Exactly. We started talking about present continuous, correct? Empezamos a hablar de present continuous. All right, let's check. Before we move on, nos faltan varias etapas de present continuous. Vamos a hacer un repaso primero, right? Before we do that, antes de que hagamos la parte de present continuous, let's ask questions in simple present, solo para marcar la diferencia. Escriban una pregunta en simple present usando el verbo to be, no en presente progresivo. Simple present, using verb to be. Por ejemplo, are you happy? Is your mother in your house? Is your brother at the office? Are you sick, right? Preguntas de yes or no en simple present. Esto ya lo vimos, solo es un repaso. Okay, solo una van a escribir y la vamos a hacer entre cada uno de nosotros. Y los que ya la tengan, van levantando la manita. Ok, Jorge, let's see. Yo le voy a preguntar a usted y usted me contesta a mí. Y luego usted le hace la pregunta a su compañero y así vamos, ¿de acuerdo? Okay. So, yo le pregunto primero. Jorge, are you at the bank? Está en el banco. Are you at the bank? No, I am not. Perfect. Thank you, Jorge. Ahora se le pregunta a Jessica. Janet, please. Jessica, are you cold? Are you cold, Jessica? Cold de llamar. No, cold no, de cold. Con frío. Yes, I am. La honestidad ante todo, Jessica. Thank you, Jessica. Ask your question to Rebecca, please. Okay, Rebecca, are you sick? No, I'm not. Gracias a Diosito, Rebecca. Ask your question to Jennifer, please. Are you in your English class? Yes, I am. Very good. Now, Jennifer, ask your question to Josue Ezequiel, please. Josue, are you watch video on YouTube? Ahí sería en progresivo, are you watching? Pero no estamos haciendo en progresivo, Jennifer. Estamos en simple present. Entonces, are you drink water? Y sería igual. Tampoco, igual. Sería en progresivo, are you drinking? Pero si lo quieres hacer en presente, puede usar, esto no lo hemos visto todavía, pero puede usarlo, el auxiliar do. Do you drink water, por ejemplo? ¿Bebes agua? Y ahí está en presente, ¿verdad? Uh-huh. Okay. This is, do you drink water? Uh-huh. Josué. Yes, I do or no, I don't, Josué. Josué. Puso un comentario que no escucha, dice. Oh. Este, pero todos los demás escucharon a Jennifer, ¿verdad? Sí. Yes, sí. Ah, el inter de él. Ah, vaya, entonces vamos a dejarlo, Josué, y vamos a ver de última. Última. Jennifer, hágale la pregunta a Gladys. No, sí. Gladys, do you drink water? Uh-huh. Y ahí Gladys, usted dice, yes, I do, o no, I don't. Pero ¿qué es lo que me dice? No lo entendí. Si bebe agua. Agua. Si usted bebe agua. Ah, pues sí. Yes, y yes, I do. I do. Uh-huh. Esto lo vamos a ver en el otro módulo, yes, pero para que ya lo conozcan. Bye. Very good. Gladys, ask your question to Fátima. Lourdes, please. Fátima, no, Lourdes. Con el IN. Tendría que ser con el IN. Are you to die? ¿De qué tiempo? El simple. ¿Quién es? Se quedó el micrófono abierto. Ahorita. Gladys, pregúntale de nuevo a Fátima luego después. Fátima, are you to die? ¿Qué le quiere preguntar, Gladys? ¿Estás tú hambrienta? Are you hungry? Are you hungry? Uh-huh.
Fátima nerviosa. Yes, I am. Yes, I am. Thank you, Fátima. Ask your question to José Fernando, please. Josué, are you a doctor? ¿Era a mí la pregunta? Sí. Sí. Are you a doctor? Are you a doctor? ¿Es el doctor? I am not. Okay, no, I am not. Uh-huh. Ask your question to Eunice, José. Okay, are you in the house? Yes, I am, Josué. All right, thank you, Eunice. Ask your question to Ingrid, please. Okay. Ingrid, your sister is with you? Al revés, verbo to be. En vez de your sister is your sister with you? Your sister is Is your sister. Is your sister with you? Mm-hmm. Not. No, she is not. No, she is not. All right. Ingrid, ask your question to ask your question to Gabriela. Gabriela, are you free today? Are you? Are you free today? Are you free today? ¿Tiene libre este día, Gabriela? No, I am not. ¿Cómo es? Free. No, I am not free. Me preguntó que si tenía libre este día, ¿verdad? Ajá. O que si está libre este día. Así es. Ajá. Dice, no, I am not. No es Valentín que valga, dice Gabriela. No, lastimosamente no. Gabriela, ask your question to José Armando, please. José Armando, are you tired? Oh my God. It's Monday apenas. Are you tired, José Armando? ¿Cansado? Yes, I am. ¡Qué bárbaro! Monday, cansado. Le pasa como al revés. Y los viernes fresco como lechuga. Por el fin de semana. Sí. Todo el tiempo. Okay, José, pregúntele a Fátima Esmeralda, please. De nuevo, José, el verbo to be primero. Are you an English student? Are you an English student, Fátima Esmeralda? Yes, I am. Very good. Ask your question to Fernando, Fátima, please. Thank you, José. Okay, Fernando, are you play soccer? Do you sería ahí. Do you, porque no, no estamos en progresivo ahorita. Do you play soccer? Do you play soccer? Yes, I do, Fernando. De... O no, I yes, do. I do. Okay. Me está diciendo si juego fútbol. Sí. Uh-huh. Okay. Yes, I do. Okay. Solo como antesala, este tiempo lo vamos a ver ya en el otro módulo, simple present, ya tal cual con sus auxiliares que son do y does o don't y doesn't. Ahorita solo hemos visto simple present usando el verbo to be, pero para antesala ya pueden empezar a usarlo de ese modo. Thank you, Fernando. Ask your question to Jocelyn, please. Jocelyn, are you happy? Are you happy, Jocelyn? Yes, I am. Very good, thank you. Okay, teniendo esta parte en mente, han estado contestando preguntas de sí o no en simple present. Pero si se fijaron, ustedes daban la versión corta de esas preguntas, la versión corta de esas respuestas, perdón. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo con present progressive, pero ahora vamos a empezar a dar respuestas completas. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaban dos versiones? Short question, short answer, and long answers, right?
Short answer es esa de yes, I am. No, I am not. Yes, she is. No, she isn't. Y así con todos los sujetos, ¿verdad? Sujeto, perdón, yes or no, sujeto, verbo to be, y si es negativo, negativo al final. La versión larga es ustedes haciendo exactamente la misma estructura, pero al final van a parafrasear lo que se les preguntó en la pregunta. Valga la redundancia. Por ejemplo, si yo les digo, are you, y vamos a ver acá, are you wearing a suit? En el primero. Are you wearing a suit? ¿Quién quiere leer la pregunta y la respuesta de una vez? Veamos. Veamos. Fernando, usted es la número uno. Fátima Lourdes, number two. Rebeca Abigail, number three. Y sí, solo tres ahí ahorita. Veamos. Van a leer la pregunta y la respuesta. Pero antes de después de la respuesta, yo le voy a ayudar con la versión larga. ¿Ok? Vamos, Fernando. Ok. ¿Fernando Mendoza o...? Sí, Fernando Mendoza. Okay. Are you wearing a suit? ¿Qué dijimos de la I, Fernando? No recuerdo. No. La I es muda. Solo es dice muda. Suit. Uh-huh. Suit. Uh-huh. Suit. Uh-huh. Yes, I am. No, I am not. Okay. Esas son las versiones cortas de respuesta. Yes, I am o no, I am not. Ahora, ¿a qué me refiero con parafrasear parte de la pregunta? Exactamente la misma estructura. Yes, I am. Y agarro esta parte de información. Yes, I am wearing a suit. O no, I am not wearing a suit. All right. So, vamos a ver, Fernando. Are you wearing a suit? Y las dos versiones, pero largas. Sí y no, pero largas. Okay, okay. Yes, I am wearing a suit. Oh. No, I am. Uh-huh. No, I am wearing a suit. No, I am not wearing a suit. Okay, okay. Uh-huh. No, I am not wearing a suit. All right. Y thank you, Fernando. ¿De qué sirve ser las versiones largas o versiones cortas? Para conversación express, digamos, para salir del mandado, como dicen, ustedes ocupan versión corta. Pero tienen que tener en mente que la versión corta siempre va a ser más informal. Siempre va a demostrar que estamos a la carrera o es más informal. Y si ustedes están en un ambiente con su jefe o sentados en una oficina o algo, es mejor que contestemos completo, porque es más formal, es más educado. ¿Ok? So, number two. ¿Quién tiene la pregunta dos? Yo. Ok. Is she wearing boots? Uh-huh. Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Ok, ahora versiones largas, por favor. Yes, she is wearing boots. No, she is not wearing boots. No, she isn't wearing boots. Correct. Thank you. That was perfect, Fátima. Question number three. ¿Quién la tenía? No. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. 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 Uh-huh. Versiones largas, Rebecca, please. Yes, they are wearing glasses. No, they are not wearing glasses. No, they aren't wearing glasses. Thank you. Very good. That was good. Now. ¿De qué va a depender bastante que nosotros contestemos versiones largas? De que prestemos full atención cuando nos están preguntando. Porque si solo escucho la primera parte de la pregunta, no voy a poder completar mi respuesta. Así que aquí empieza la parte de active listening. Escuchar activamente, active listening, right? So, what are we going to do now? We have the guiding structure. Tenemos la guía de la estructura, por si no nos acordamos. Bien parecida a la de las preguntas de sí o no con simple present del verbo to be. La diferencia es que hasta el verbo le agregamos ing, ¿verdad? Por ejemplo, Gladys, are you paying attention? No digo are you pay, digo are you paying, right? Estás poniendo atención. Are you paying attention? Gladys, ¿cómo contestaría? Yes, yes, I am wearing a suit. No,
Yo le pregunté, paying attention, prestando atención. Entonces, ¿qué diría yo? Yes, I am. Paying attention. Yes, teacher, I am paying attention. Oh, no, teacher, I am not paying attention. Very good, Gladys, thank you. So, vamos a escribir una pregunta de sí o no. Jocelyn tiene pregunta. Cuando me preguntaron que si estaba feliz y yo dije yes, I am, tenía que haber respondido yes, I am happy. No. Exacto. Versión larga para simple present es exactamente la misma historia. Parafraseamos la pregunta. Yes. Si le preguntan, are you in your house? Yes, I am. O yes, I am in my house. Ahí ustedes escogen. Pero siempre va a ser más formal y más amigable hasta cierto punto decir la versión larga. ¿Ok? La versión corta se enseña primero porque es la más fácil de aprendernos. ¿Ok? Y ya veo que todos la manejan bien. Entonces ya podemos encargarnos de sumarle un poquito más a la conversación. Ahora, todos escriban una pregunta de sí o, bueno, dos preguntas de sí o no. Vamos a ir haciendo los de dos. La primera pregunta va a ser en primera persona. Are you? Y la segunda va a ser en cualquier otro sujeto. Tercera persona, plural, menos primera persona. ¿Okay? Por ejemplo, la primera pregunta puede ser, are you watching TV? Y la segunda puede ser, is your family eating dinner? Siempre cuando no sea primera persona la segunda pregunta. Los que las vayan completando ambas preguntas pueden levantar la manita para que iniciemos. Ok, Gladys levantó la manita. Vamos. Entonces, yo inicio haciéndole las dos preguntas a usted, me contesta a mí y después seguimos, usted se las hace a los demás, ¿de acuerdo? Ok, Gladys, primera pregunta. Bueno, ya se la hice, ya me contestó. Are you paying attention? La que hicimos la primera. Solo le voy a hacer la de next subject, ok. Are your neighbors drinking coffee? Sus vecinos están tomando café. Are your neighbors, vecinos, neighbors, are your neighbors drinking coffee? Yes. They? Are, ¿verdad que pongo are o siempre are? Yeah. Ah, está correcto, es are, pero usted puede escoger decir yes, my neighbors are, o yes, they are. Cualquiera de los dos está refiriéndose al mismo. Yes, they are. Oh, yes, my neighbors are. ¿Usted pues, yes, they are. Drinking coffee. Yes, they are drinking coffee. Repeat. Yes, they are drinking coffee. Drinking coffee. Perfect, Gladys. Thank you. Ahora usted le hace las dos preguntas a Rebecca, Gladys. Okay. You are a boy. ¿A dónde va el verbo to be? ¿Antes o después del sujeto, Gladys? Sí, puse después del sujeto. Aquí está la estructura. Mira, el verbo to be va antes. A ver, sería, are you play ball? ¿Qué le falta a play? Play. Mira, aquí estaba. Tiene que. Ah, are, que you, are you playing? Ajá. Play, ajá, play. A ver, sería, are you playing ball? Playing ball. Ajá. Ok, está usted jugando la pelota, Rebecca. Are you playing ball? No, I'm not playing ball. Very good, respuesta completa. Very good, respuesta completa. Segunda pregunta, Gladys. Vaya, sería, pero la segunda pregunta no puede ser are you, tiene que ser otro sujeto. Is your mother, is your father, are your friends?
Is your mother... Pero para decir durmiendo. Sleeping. Sleeping. Yes. In my mother sleeping. Yes, my mother is sleeping. Yes, my mother is sleeping. Correct, Rebecca. Thank you. Rebecca, you ask your questions to Jessica, please. Is your notebook? Eso no está en progresivo, Rebecca. I'm progresivo. Por ejemplo, are you writing? ¿Está usted escribiendo? Are you writing in your notebook? Repeat. Are you writing notebook? Yes, I read it in my notebook. Okay. Mm-hmm. Second question, Rebecca. Are they your sunglasses? Eso está en presente. Tiene que ser en presente progresivo. Por ejemplo, are they wearing? ¿Están ellos usando lentes? Are they wearing sunglasses? Repeat. Are they sunglasses? No, they aren't. You see glasses? Very good. Mm-hmm. Yes, correct. Thank you, Jessica. Ask your question to Armando, please. Okay. Armando, are you studying English now? English now? Yes, I am. Yes, I am. ¿Qué? Yes, I am. Studying English now. Studying English now. Correct. Jessica, second question, please. Is he eating ¿cómo se dice? Dinner. Dinner. Is he eating dinner? ¿Está él comiendo cena? Cualquier él, José. Yes, he is dinner. Eating dinner. Eating dinner. Yes, very good. Y aquí viene la parte que les decía, active listening, escuchar activamente. Porque todos pronunciamos diferente, todos tenemos ideas diferentes de lo que vamos a preguntar. Si no le estoy poniendo atención a todo lo que me pregunta, me va a costar contestar completo, ¿ok? Ahorita es normal porque vamos iniciando a esta parte de active listening y respuestas largas, ¿verdad? Pero estuvo muy bien, thank you. José Armando, ask your questions to Karen Sofía, please. Karen Sofía. Are you watching TV, cell phone? Are you watching TV or cell phone, Karen? No, I am not watching TV or cell phone. Perfect, Karen. José Armando, segunda pregunta. Are they playing soccer? Repeat, please. Are they playing soccer? Are they playing soccer? ¿Están ellos jugando fútbol, soccer? Yes, yes, they aren't. Playing? They are. They are playing soccer. Correct. Yes, they are playing soccer. Very good. Karen, ask your questions to Jorge, please. Jorge, are you ready? Reading? No, are you reading? Are you reading? Okay, estás leyendo. Are you reading? No, I am not reading. Very good. Second question, Karen. Is your mother eating? No, she's reading. She's not eating, right? Very good. Thank you. Jorge, ask your questions to Jennifer, please. Jennifer, are you reading a book? No, I'm reading a book. No, I am not reading a book. Very good. No, I am not reading a book. Thank you, Jorge. Is your mother cooking the dinner? Yes, my mother cooking the dinner. Yes, my mother is cooking the dinner. Is,
Verbo to be. Very good. Thank you, Jennifer. Ask your questions to Fatima Lourdes, please. Fatima, are you drinking coffee? No, I am not drinking coffee. Very good. Fatima, are we learning English? Yes, we are reading English. Learning English. Learning English. Yes. Very good. Thank you. Fatima, you ask your questions to Eunice, please. Eunice, are you drinking soda? No, I am not drinking soda. No like. Good. Ya quisiera que no me gustara eso. Fatima, second question, please. Is your friend cleaning the house? Cleaning. Cleaning, limpiando. No, they are not cleaning my house. Good, thank you, Yulia. Ay, qué galán fuera. Todos quisieran. Para demostrar el día de la mañana. Sí. Me viene a limpiar la casa, por favor. Yulia, ask your questions to Ingrid Elizabeth, please. Okay. Ingrid, are you wearing a sweater? Sweater, un suéter, Ingrid. Uh-huh. Es que está haciendo frío. No, I am no sweater. I am not wearing a sweater. I am not wearing a sweater. Perfect. Second question, Ines. Okay. Ingrid, is your family watching series on Netflix? Yes, I am Netflix. Yes, they are. Yes, they are Netflix. Watching. Yes, they are watching series. Series. On Netflix. Repeat, Ingrid. On Netflix. Yes, they are. Watching Netflix. Puede dejarlo así, pero la palabra que Eunice está usando es series, que es series. Es casi igual que en español, solo que decimos series. Okay. Series en Netflix. Thank you, Ingrid. Ask your questions to José Fernando, please. José Fernando, you are using the phone. You are or are you using? Are you? Mm-hmm. Are you using the phone? Are you using the phone? Usando el celular. Are you using the phone? Yes, I am using my cell phone. Perfect. Second question, Ingrid. We are in French class. Ahí está diciendo que estamos. Mm-hmm. Are we? No está preguntando. Para preguntar, el verbo to be iba primero. Okay. De nuevo, Ingrid. Solo va a cambiar el verbo to be. La misma pregunta que acaba de hacer Ingrid. En vez de we are, usted dice are we. Are we. Uh-huh. Are we in French class? Ok, pero eso no es en presente progresivo. Eso es en simple present, Ingrid. Pero puede preguntarle, are we receiving French class? Recibir. Are we receiving French class? Repita. Are we receiving class. Uh-huh. Receiving class. Are we receiving class, José? Yes, I am receiving my class. Okay. Aquí sería yes, we are receiving. Okay. Very good. Thank you. Jose, ask your questions to Fernando Arturo, please. Fernando, is the receiving the music class? A ver, de nuevo, Jose. Sería Fernando is... Are you receiving music class, Fernando Arturo? Clases de música. No, I am not receiving music class. Okay. Second question, Hassan.
They are 18 and read now. Are they? Si usted me dice they are, me está afirmando. Para preguntar es are they? Okay. Are they 18 right now? Eating now. Uh-huh. Are they eating right now? What do you say? Are they eating? ¿Están ellos comiendo ahorita? Are they eating? No, they are not. Eating. Okay, very good. Okay. Very good. Fernando, ask your questions to Katherine Iracema, please. Iracema, are you feeling cold? Are you feeling cold? Con frío. Yes, I am feeling cold. Good. Okay. Second question, Fernando. La segunda no sé si está bien. Corríjame si no. The teacher is teaching. Uh-huh. Ahí dice, ahí está afirmando. Solo cambia la posición del verbo to be al principio. Is the teacher. Is the teacher teaching? Uh-huh. Teaching the class way. Uh-huh. Is the teacher teaching the class? Uh-huh. Está impartiendo bien la clase. Is the teacher teaching the class well? Uh-huh. Sería como yes y para empezar the teacher? Sería como no, o sea, así sería. yes, the teacher is teaching. Yes, the teacher is ¿cómo era? Teaching, así como teacher teaching. Teaching. Uh-huh. The class well. Teaching the class. Mm-hmm. Very good. Katherine, ask your questions to Fatima Esmeralda, please. Are you practicing a lot? Está practicando bastante, Fatima. A lot. Yes, I am practicing a lot. Practicing a lot. Practicing a lot. Very good. Second question, Katherine. Are they swimming? Are they swimming? ¿Están ellos nadando? No, they are not. Uh-huh. Swimming. Very good. Thank you, Fátima. Como no veo más volunteers, usted me pregunta a mí. Okay. Are you wearing a hat? No, I am not wearing a hat. Tengo un par, pero no. Second question, Fátima. Are they studying English? Yes, they are studying English. Very good. Creo que a este punto ya todos se dieron cuenta que es un poquito más retador. No es que sea difícil, pero es un poquito más retador tener que prestar atención a todo lo que se nos pregunta para poder usarlo en la respuesta, ¿verdad? ¿Qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a ayudar en este sentido? Conocer más verbos. No nos quedamos solo con lo que vemos en la plataforma o con lo que vemos acá en la clase. Tratemos de ir buscando. En Google ustedes pueden buscar como los 50 verbos más comunes o los 100 verbos más comunes para que los vayan practicando, se los vayan memorizando. Así si otro de sus compañeros está usando un verbo de esos, ustedes ya lo conocen, ya saben más o menos cómo suena y pueden contestarlo, aunque no lo hayan visto acá en la clase. All right? Es como de preparación extra. So moving forward, we have 5 sentences. We need 5 volunteers in here. 5 volunteers. Okay, Eunice number 1, Jose Armando number 2, Gladys Elizabeth number 3, Jessica number 4, and Fátima Lourdes number 5. Van a ir contestando cada pregunta. So, Eunice. Okay. Are you calling Pablo? La debo responder yo misma. Ajá, como si usted se preguntase. Okay. Not, I am not calling Pablo. Very good, Eunice. Thank you. Number 2? Is Marta eating pizza? Mm-hmm. She is eating pizza. Yes, she is eating pizza. Correct, Jose. Thank you. Number 3? Tiene el micrófono cerrado, Gladys.
Are Julio and Fernando drinking soda? Bebiendo soda, drinking soda. Yes, it is. Julio y Fernando drinking soda. Vaya, va. Vamos a ordenar las ideas, Gladys. Medio veo que está intentando ahí. Entonces, aquí ocupa el verbo to be, are. Entonces, con este mismo verbo to be, me sirve a mí de guía para contestar. Are Julio and Fernando drinking soda? Usted puede decir, yes, Julio and Fernando are drinking soda. O, en vez de decir Julio y Fernando, usted dice they, cualquiera de las dos. ¿Vamos de nuevo? Entonces, are Julio y Fernando drinking soda? Yes, they are drinking soda. Yes, they are drinking soda. El mismo verbo to be con el que nos preguntan, es que el 99% de las veces es el mismo verbo to be con el que yo contesto. Ok, very good, ladies. Number four, please. Are we wearing uniforms? Yes, we wearing uniforms. Yes, we are wearing uniforms. Yes, we are wearing uniforms. Very good. Number five, please. Está en silencio, Fatima. Perdón. Is David driving home? Yes, he is driving home. Perfect. Very good, everyone. Gracias a los que participaron. Then we are going to move forward. So, esta parte ya la hicimos. Yes or no questions in present progressive. Desde acá venimos. What is next? We have conjunctions. Hablábamos al inicio. Bueno, iniciamos a hablar de ese tema la semana pasada. ¿Qué son conjunctions en español? ¿Quién se recuerda? ¿Qué me puede decir? Fernando, veo que tiene la mano levantada. Fernando Arturo. Sí, me quedó la manita levantada, pero igual. Le traicionó. Sí. Conjunction, así, bueno. Conjunctions. Conjunciones, no sé, la manera de enlazar, de las ideas, algo así. Son palabras de enlace. Y aquí nos dice, conjunctions son palabras que enlazan palabras, enlazan frases o enlazan cláusulas. Las cláusulas es una parte gramática un poquito más avanzada, pero igual lo van a ver eventualmente. Las conjunciones más comunes que tenemos son y, que sería and, ¿verdad? And. Y la segunda más común sería, para contrastar, sería but, que sería pero. ¿Ok? Estas dos palabritas enlazan ya sea ideas, enlazan frases o enlazan palabras en este escenario. ¿Ok? So, de ahora en adelante, cuando vayamos a hacer oraciones afirmativas, ya no van a hacer oraciones como I like cooking o I am writing a letter. Ya no pueden ser solo de esas. Tienen que ser con una palabrita de enlace que haga que mi oración es más larga. ¿Por qué? Porque así voy creando conversación. ¿Ok? Todos iniciamos, y aún en español, iniciamos creando oraciones aisladas, oraciones separadas. El siguiente paso es unir mis oraciones o contrastar mis oraciones para expresar mis ideas, ¿verdad? Y acá tenemos el primero. I like cooking and eating. Estos acá están haciendo como gerundios, no es presente progresivo. I like cooking and eating. Me gusta cocinar y comer. Tengo dos ideas que están ahí enlazadas por la palabrita y. Pero, I don't like washing dishes afterward. Pero no me gusta lavar los trastes después. Okay. Ese soy yo. Eso somos todas, niña. Eso somos todas. Ok. So, aquí es cuando ya empiezo yo a expresar ideas más largas. Ya no estoy solo dando una oración como nivel basiquito. Ya estoy dando ideas un poquito que van avanzando. All right? Porque de eso se trata, de que generemos conversación. So, we have three examples here. Tenemos tres ejemplos. I need three volunteers, please. Jessica y Annette, you're number one.
Jocelyn Abigail, number 2, and Jennifer Hernandez, number 3, please. Okay. I'm drinking soda and I am eating pizza, but I am not watching TV. Thank you. ¿Cuántas ideas mencionó usted acá, Jessica? Dos. El de que le gusta la soda y comer pizza, pero no le gusta ver la televisión. Son dos, ¿verdad? Ajá, pero no está viendo es, televisión. Ah, ok. Ajá. Así ya es... Estoy bebiendo soda. Ajá. Es una idea. Y ajá. Estoy... Comiendo pizza es la segunda. Y la contrastan con un pero, que sería una pero. Tercera idea. Okay. ¿Verdad? Y acá usted ya está generando conversación, right? Está dándonos tres datos sobre usted, digámoslo de esa manera, right? Very good. Thank you, Jessica. Jocelyn, number 2. Arnold is listening to music. Listening to music, but he's not studying. Studying. Study normal, studying con ING. Ok. ¿Cuántas ideas tiene acá, Jocelyn? Dos. Uh-huh. Una en positivo. Y la otra en... Escuchando. Uh-huh. Negativo. Exacto. Una está en positivo y otra está en negativo. Las dos están en presente progresivo. Thank you, Jocelyn. Number 3, Jennifer, please. They are working, but they don't like their jobs. Correct. ¿Cuántas ideas hay ahí? ¿Dos? Sí, son dos. Sí. Dos del mismo tema. ¿Qué está diciendo? Ellos están trabajando. Pero no les gusta su trabajo. Exacto. Entonces contrasta la idea, ¿verdad? Son dos oraciones, pero contrastan una misma idea. Entonces, a mí los enlaces, las conjunctions, me sirven para eso, para contrastar cosas como, ah, tal cosa, pero... O para darle continuidad a algo. Me gusta tal cosa y me gusta tal cosa. O, pon un ejemplo en tercera persona. My mother is listening to the class. And she is watching TV. Mi mamá está escuchando la clase y también está viendo tele, right? So, pueden estar más de... No es necesario que sean present, digo, en first person, en primera persona. Ustedes pueden usar conjunctions en cualquier, con cualquier sujeto, en cualquier tiempo gramatical. ¿Ok? So that's for you to know. De ahora en adelante, la idea es que ustedes vayan dándome ideas más largas, oraciones más largas. ¿Ok? So, here are the instructions. You are going to work individually, create one sentence in which you use progressive tense, but at the same time, you're using conjunctions. Vamos a hacer una oración. Pero esta vez no va a ser una oración lisa, separada, aislada. Va a ser una oración en presente progresivo, afirmativa o negativa, como ustedes gusten. Pero tiene que llevar por lo menos una conjunction, ya sea y o pero. O si ustedes gustan, las dos. Así como acá, tiene la y para unir dos y tiene el pero para contrastar una tercera. O pueden usar como la segunda, solamente para... contrastar una idea con la otra. Sí. Okay. So les voy a dar un minuto y van a hacer una oración que va a llevar una conjunction enlazada a otra, ¿ok? O contrastando otra. José Fernando, do you have a question? Yes. Uh-huh. La voy a dar, pero no sé si. Vaya, vamos, yo le ayudo. Intentar, ok. His class but he don't pay attention. Ok. His class o he's in class? Está yes, he class. Is in class. Ok, he is in class. But. He don't, sería usando el presente progresivo, la siguiente oración. Don't, no sé. No, ahí no usamos el don't. Ahí es presente okay. Progresivo, negativo. But he is not. Pay attention. Yes. Algo bien importante. No podemos usar and y but a la par.
No pueden ir las dos en una sola. Pueden estar separando o uniendo diferentes oraciones, pero las dos al mismo tiempo no se pueden. Démosla de nuevo, José. Sería, he is in class, but he is by attention. Ok, vamos a empezar. Usted me está diciendo, usted está usando el end, y no lo tiene que usar. Aquí solo me va a decir, he is in class, y no se dice u, suena como a, but, ese but suena como a, but. He is in class, but he isn't paying attention. Repitámoslo, José. Okay, sería he is in class, but he isn't paying attention. Correct. Y lo que José, quiero que presten atención a lo que acaba de hacer José Fernando. Él ocupó una oración en simple present, puso su enlace, pero, y la siguiente oración, José lo utilizó en presente progresivo negativo. Y eso lo pueden hacer. Ustedes pueden combinar tiempos gramaticales siempre y cuando sigan las estructuras correctas, ¿verdad? Lo que dijo José Fernando, él está en clase, simple present, pero presente progresivo negativo no está prestando atención. Very good. Thank you, José. Fátima Esmeralda, please. Okay. My name is Fátima Esmeralda, but I don't like Esmeralda. Very good. Y Fátima acaba de usar un enlace en simple present. Las dos oraciones las dijo en simple present y está perfecto. Thank you. Fátima Lourdes, please. I'm eating pizza, but I'm on a diet. Good, very good. Y el mismo ejemplo que va a hacer Fátima. I am eating pizza, estoy comiendo pizza, presente regresivo, pero estoy en una dieta, eso es presente simple, ¿ok? ¿Puedo combinar tiempos? Sí que puedo, siempre y cuando sigue la estructura correcta en cada una de las oraciones. Very good, Fátima. Jessica, please. I am watching TV, but I am not paying attention to the movie. Very good, Jessica, that's correct. José Armando, please. I like the pizza, but I not like the pizza of hongos. No sé cómo se dice hongos. Mushroom, se escribe mushroom. Mushroom. Pero se dice mushroom, lo dice al revés, mushroom. Vaya, repítame la oración, José, por favor. Mushroom. I like pizza, but I not like the pizza of hongos. Mushroom. Okay, vaya, en la segunda oración, negativo, este tiempo no lo hemos visto, I don't. En vez de decir I not, usted va a decir I don't. I don't like mushrooms. En vez de decir I not like, eso no se puede. I don't like, eso sí se puede. Quiere decir I do not like, no me gusta. Mushroom pizza. Eso solo es con el like. No, I don't. En vez de not, usted va a poner do not. I do not like pizza with mushroom. Leámoslo de nuevo, José. I like the pizza, but I don't like the of mushroom. Very good. Very good, José. Así. Eunice, please. I really like to drink tea and eat cookies, but I don't like to drink soda. Very good, Eunice. Correct. Y hizo tres oraciones con enlaces. Very good. Fernando, please. Okay. I going to city. I am going to? City. Ah, okay. Uh-huh. I have a question. How do you say algo así como, o sea, estoy diciendo voy a la ciudad, put,
pero pero no me iré en bus. ¿Cómo diría ahí? Ahí ni siquiera tiene que usar más gramática, solo dice but not by bus, pero no en bus. Okay. No, but not by bus. Okay. I going to city. I go, no, Fernando. I am going. I am going to city. Uh-huh. But not by bus. My bus. Not but by bus. Pero no sería el bus. By, okay. By bus. Bus, el bus. Pero no en bus. Okay. No siempre necesitamos agregar tiempo gramatical al final si solo vamos a seguir una misma idea. No siempre, como en este caso, ¿verdad? Fernando pudo haber dicho, I am going to the city, but I am not going to the city by bus. Pero sería repetir mucho la misma oración. Entonces solo, I am going to the city, but not by bus. Okay, thank you. Jocelyn, please. I am happy with ice cream, but it's much for Aisley. ¿Qué es lo último que quiere decir? Pero. Me resfrío fácil. ¿Pero qué? Me resfrío fácil. But I get sick easy. Easily. Easily, ajá. I get sick easily. Thank you. Catherine, Iracema, please. I play soccer and I swim. Very good. Simple present. Juego al soccer y también nado. Very good. Gladys Elizabeth, please. I am Clara. I am not listening most. A ver, ¿qué quieres decirme, Gladys, ahorita? I am... Estoy en clase. Ah, entonces, ¿qué pasa con la preposición? ¿En clase? ¿Cómo se dice? In class. In class. Ajá. Si yo digo I am class, yo soy la clase. Yes, yo estoy en la clase. I am in class. Ok. Siempre que ustedes quieran decir yo estoy en algo o fulanito está en algo, va la preposición in, ¿ok? I am in class, ¿ok? Y la siguiente oración, Gladys, but. Ah, solo una, dice. No, dígame la misma con su enlace. I am in class, but. I am in class, but. Ah, la misma. Ajá. El, iba a poner la otra donde dice, pero no. Uh-huh. Estoy escuchando música. But I am not listening to music. El ING. I am not listening much. To music. To music. Uh-huh. Thank you, Rebecca Abigail, please. Maria is eating and watching TV, but go to sleep. But go to sleep. Ajá. Pero, ¿qué quiere decir al final? Pero se tiene que ir a dormir. Ah, entonces she has to go to sleep. But she has to go to sleep. Tiene que. Very good. Thank you, Rebecca. Jennifer, please. I am listening in the class and learning to. Correct. Very good. Las dos en simple present progressive. La otra sería they are playing, mm-hmm. but they are not playing football. Very good. Si sería they are not siempre. Sí. Sí, porque está contrastando. Están jugando, pero no están jugando. Sí, está correcto. Thank you, Jennifer. Catherine, Larissa, please. I like to drink coffee, but I don't is like it with my milk. Ah, sin el is, but I don't like it with milk. Mm-hmm. Thank you. ¿Qué me falta? Ingrid Elizabeth, please. I am in class, but I am not sleep.
sleeping. Sleep. Sleeping. Si usted me dice sleep, no estoy dormir. No estoy durmiendo. Mm-hmm. I am not sleeping. ¿Verdad? Oh, ok. Sleeping. Repeat. Sleeping. Uh-huh. I am in class. Mm-hmm. But I am not sleeping. Yes. La ing tiene que sonar. Bien importante, si queremos dar a entender que algo está o no está pasando en este momento, es mandatoria obligación que la ing suene fuerte, ¿ok? Very good. Okay, so we have no more volunteers. Que no veo más voluntarios. Thank you everybody who participated. Gracias a los que participaron. Tengan en cuenta y estén preparados que esta semana vamos a estar haciendo oraciones largas, todas con enlaces, porque quiero que se llegue miércoles vamos a estar haciendo el examen, lo que se pueda avanzar del examen. Jueves venimos, terminamos uno, dos, tres de lo último del examen. Y jueves al final va a ser puro repaso a modo de conversación, ¿ok? Preguntas y conversación. So, la idea es que ya jueves yo ya no esté dando oraciones aisladas, sino que pueda generar oraciones largas para generar conversación, ¿ok? Fernando, what is the question? Excuse me. No, o sea, fue por error. Okay. Yo sí tengo una pregunta. Vamos, dígame. ¿Nos van a llamar con respecto a si pasamos al siguiente módulo o no? No sé. O sea, creería, esa es una buena pregunta, Jennifer, pero creería que es mejor que la haga en el grupo porque los administradores están ahí, ellos le pueden dar una respuesta. Y les puede poner otra, para los señores administradores de INSAFOR, por favor, dejarnos saber y lo preguntan. Y otra consulta en la, perdón, en la sí, plataforma. Sí, respecto a eso, en mi caso me cayó un mensaje, no sé si a ustedes, que hagan el proceso de inscripción para el siguiente módulo, para ir como reservando el cupo de los que ya están. Sí, me llegó. Y creo que sería como el mismo proceso del anterior. Ajá. Y otra consulta con la plataforma. En la parte de los videos, no sé si tendríamos que haber puesto algo, algún ejercicio, porque la verdad que no, yo me quedé con la... Solo si hay partes de llenar, después del video, lo tienen que llenar. Si de lo contrario, no, solo es para referencia. Gracias. Una consulta. Dígame. Y para el próximo módulo, en ese horario, ¿siempre usted va a estar? Yo sí voy a dar clases en este horario, pero no sé si me van a dar el mismo nivel, el mismo módulo de ustedes. Ay, esa parte sí, no la sé. Pero, yeah. Pero igual pueden preguntar. Siempre pueden preguntar cuando estén haciendo el papeleo, porque esa parte sí no me la dejan saber. Ok. Bueno. Ahora sí, la mejor parte. Vamos a sugerir ahí. Ojalá que sea usted. Sí, ojalá que sí. Yo con gusto, ya saben. Vamos, Cristelia Rosalina. No vino Cristelia ahora, ¿verdad? Se fue a celebrar San Valentín. Recuérdenme reclamarle mañana. Esperanza Valencia. Cabal. Pues sí, eso lo podía reclamar. Esperanza Valencia Vilés. Tampoco. Se fue también. Yo creo que ya no ha venido todo el mes. Stephanie Beatriz Cuellar. Stephanie Beatriz Cuellar. Voy a hacer dos llamadas para que no digan. Se fue también. Eunice Elizabeth. Aquí estoy. Ahora me costó entrar a la plataforma, por eso no respondí la primera vez. Yo dije, vino tarde, Eunice. Evelyn Patricia. Present, teacher. Thank you. Fátima Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Fátima Lourdes. Present, teacher. Thank you. Fernando Arturo. Present. Thank you. Gabriela Isabel. Present, teacher. Thank you. Gladys Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Ingrid Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Isabel Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel. Aquí estoy, teacher. Con mal internet, pero presente. ¿Y por qué no participó toda la clase, Jeremías? Casi se queda sin nota. Jessica Yanet. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Abigail. Present, teacher. Thank you. Joana Beatriz. Joana Beatriz, va a quedar ausente.
Jorge Alberto. Present. Thank you. José Ángel Alas Fuentes, creo que ya no va a aparecer acá. José Armando Hernández. Present. Thank you. José Fernando Hernández. Present. Thank you. Josué Ezequiel Ruiz. Él creo que tenía problemas para ingresar a la... Es cierto, sí. Al inicio. Thank you. Juana Beatriz. Karen Sofía Lorenzana. Karen Sofía. Present. Thank you. Karen Zuleima. Karen Zuleima, segundo llamado. Katherine Iracema. Present. Thank you. Katherine Arisa. Present, teacher. Thank you. And Rebecca Abigail. Present, teacher. Thank you. All right, ya estamos todos. Y los que no, ya les quiero ser por andar esta celebración. Have a good night. Que tengan feliz noche todos. Recarguen baterías y los veo mañana. Have a good night. Gracias. Bye.